pasado aquí? Son cadáveres de Tenak. Alguien aniquiló a toda la escuadra. Una cosa está clara. No estoy sola aquí. Luces en esas ruinas. Tendré que estar alerta. ¡Maldita sea! ¡Alto el fuego! ¡No he venido a luchar! La salvaje está atrapada. Moveos. No sé quiénes son estos, pero no seremos amigos. Acabaré con ellos antes de ir hacia las ruinas. ¡Destrozadla! ¿Dónde es esa gente? Es tan agresiva. Llegaré rápido hasta Demeter por si hay más. Según Gaia, debería estar entre estas ruinas. Parece un viejo complejo de oficinas. El Invernadero, centro puntero de investigación biotecnológica de Faro Automated Solutions. Agrotecnología, saneamiento ambiental, gestión de residuos orgánicos. No importa lo que necesite su empresa, en el Invernadero solucionamos sus problemas naturalmente. Otro centro de investigación de Faro. El Invernadero, centro puntero de investigación biotecnológica de Faro Automated Solutions. Agrotecnología, saneamiento ambiental, gestión de residuos orgánicos. No importa lo que necesite su empresa, en el Invernadero solucionamos sus problemas. Una flor de metal. Demeter debería estar tras esa puerta, pero esas enredaderas bloquean el paso. Si no puedo cortarlas, tendré que buscar otro modo de entrar. Una habitación sin salida. Genial. Al menos hay una consola. Un diario. Acabo de hablar con el mando robótico americano. El tiempo se acaba. No tuve el valor de decirle a Jerez que nuestra cura podría ser peor que la enfermedad. Parece que Corona Adamantina funciona, pero aún debemos encontrar el modo de poner coto a las plantas trepadoras. Los de Cabel están en ello en la estación de pruebas Hiedra. Lo logrará. No hay otra. Corona Adamantina.
Otro proyecto secreto. Si aquí crearon las flores de metal y las enredaderas, quizá averigüe cómo destruirlas. Si encuentro la estación Yedra, ¿cómo salgo de aquí? Otra vez. Sean quienes sean, me quieren muerta. Tendré cuidado. Vale. Podría cargarme a esos soldados sin hacer ruido. ¿Qué es eso? No quiero volver a pisar un barco en mi vida. ¿Quién va? ¡Necesito ayuda! ¡Ven para acá! ¡Preparado! ¡Ni un paso más, salvaje! Gente hubiera hablado conmigo en vez de intentar matarme.
Esa puerta promete. Me rindo. Haz lo que debas. No quería enfrentarme a tus amigos. Me atacaron. Si mi muerte sirve para expiar nuestras faltas... No voy a matarte, ¿vale? Solo quiero saber qué ocurre. ¿De dónde sacaste el foco? Yo pertenezco a los elegidos. Los Quen. Los ancestros nos legaron el poder del foco. Es el ojo que revela el legado. El legado, ¿eh? El legado, la verdad, es en la oscuridad y los lugares remotos. Entre las antiguas cenizas y osamentas del pasado, donde nos aguarda. Como oráculo, mi deber consiste en buscarlo. Por el bien de mi gente. Estás buscando datos. Quizá podamos ayudarnos. ¿Tú eres? Alba. Oráculo segundo de la expedición oriental. Soy Aloy. ¿Volvemos a empezar? No he oído hablar de los Quen. Nuestra tierra está al otro lado del gran océano. Nunca habíamos estado aquí. ¿Y por qué venís? Nuestro hogar ha sido devastado por la climatología. Terribles tormentas y abrasadoras sequías. Nuestra gente se muere de hambre. En nuestra búsqueda de respuestas vimos que si reuníamos el valor para cruzar el gran océano hasta arribo del legado, hallaríamos el conocimiento necesario para salvar a nuestra gente. Pero todavía no hemos encontrado ese conocimiento. ¿Así que tu gente llama a este lugar arribo del legado? No. Arribo es donde llegamos. Está al oeste, a la sombra de la ciudad hundida, junto al puente roto. O sea, San Francisco. Sí. Conoces bastante bien el legado. Era un lugar de gran importancia para los ancestros. Esperábamos desvelar allí sus secretos, pero esa puerta permanece cerrada. Aún así, los datos que hallamos nos han traído hasta aquí. Es nuestra última oportunidad. Para encontrar algo que salve vuestros cultivos y a vuestra gente. Sí. Si los ancestros vuelven a ser generosos con nosotros. ¿Dijiste que los ancestros legaron ese foco a tu tribu? Sí. Ha pasado por las manos de 13 oráculos desde su descubrimiento entre las ruinas de nuestro hogar. Sus honorables nombres están en mi memoria. Así que tenéis uno, pero los soldados de fuera no. Cada uno tenemos un papel. Es el propósito de los oráculos, buscar y encontrar el legado. Interpretar la sabiduría de los ancestros por el bien común y mantenerla a salvo. Por eso, solo los oráculos saben cómo usar un foco. Ni siquiera la familia imperial, y mucho menos los soldados. Bueno, ¿y cuántos oráculos hay allí? En Arribo, solo un pequeño grupo. En casa, unas decenas más. Supongo, solo los supervisores lo saben y yo no tengo su rango. ¿Llamáis a la información del pasado remoto el legado? Sí, todo el saber no perdido ni prohibido. ¿Qué significa? Todo lo que somos capaces de leer y lo que nos está permitido. En fin, no sé si lo entiendo. Pero vale, ¿y para qué usáis la información? Los mayores secretos son aquellos que mejoran las vidas de muchos. Cómo cuidar de las cosechas, contener las crecidas o incluso cruzar el océano. Tecnología. Eso es lo que busco aquí. Tecnología que ayude a mi gente a volver a casa. Los soldados me dispararon sin previo aviso. ¿Por qué? Los Quen tienen el deber de buscar el legado y defenderlo de los ignorantes. No digo que tú seas ignorante. Pero en casa otras tribus desean hacernos daño y nos dijeron que aquí pasaría lo mismo. ¿Lo dice vuestro legado? El legado es la verdad. Pero en ocasiones lo hemos malinterpretado. Espero que el tiempo y la sabiduría de los ancestros nos guíen por el camino correcto.
Sí. También lo espero. Busco un lugar llamado Estación de Pruebas Yedra. ¿Has encontrado algo donde se mencione? No. Pero sí encontré algo parecido a un mapa. Aunque era ilegible. Una pena. Quizá yo pueda leerlo. Ahí. ¿Cuántos archivos? Los he revisado. Busca en la sección instalación. Te lo dije, un archivo perdido. ¿No puedes ver el mapa? Vale. Tu foco es un modelo antiguo. No lee archivos creados después de mediados de la década de 2050. Pero los compartiré contigo. ¿Compartirlos? Puedes ver lo que está perdido y prohibido. Ni perdido ni prohibido. Es un formato nuevo. Ahí tengo que ir. Pero no puedes ir allí. Llevamos una semana intentando adentrarnos en el complejo. Los escombros bloquean el camino. ¿Y qué hay del túnel? Parece que se abre desde aquí. No. Suponía que estas consolas controlaban el acceso, pero no pude hacerlas funcionar. Vamos a probar con mi foco, ¿vale? Creo que estas consolas se diseñaron para funcionar a la vez, pero no estoy segura. Bueno, vamos allá. Cuando tú me digas. Los ancestros nos han mostrado el camino. Vamos, en marcha. ¿Quieres que vaya contigo? Abrimos ese túnel entre las dos, ¿no? Viene volando del complejo varias veces al día. Solo los ancestros saben por qué. Todos los ancestros murieron. Por supuesto. Si no, ¿cómo serían ancestros? Hay problemas más urgentes. Sígueme. Máquinas. Debemos luchar o intentar escabullirnos. Tú decides. Acabaré rápidamente con esa máquina con descargas.
tomar máquinas. Sería un conocimiento peligroso para los Kung. ¿Estás lista? A la de dos. Uno, dos. Iniciando prueba de vulnerabilidad de Global Valentina. 12C15. Tenemos que llegar ahí. Campo magnético activado. Iniciando proceso de conversión de biomasa. ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo apago esto? Mecanismo activado. Imposible cancelar. ¿Qué es esto? Así acabó el mundo. Prueba completada. Integridad estructural de corona de latina intacta. ¿Qué acabamos de ver? Alba, te veo abajo. Compartiré un archivo. Diario de la prueba Olmo. Creo que es martes... ¿2? Da igual. Diré algo acerca del fin del mundo. Es irónico, a más no poder. Hemos desarrollado la conversión de biomasa. Comida infinita para máquinas infinitas. Y ahora una carrera contra reloj en busca de algo que se les indigeste. Pues funciona. Las máquinas de guerra no digieren las coronas. Las desplegaremos a tiempo. Dios, eso espero. No lo entiendo. Tus ancestros fueron aniquilados. ¿No te lo dijo el legado? El tiempo de las cenizas. Pero casi todos esos datos están perdidos o prohibidos. Bueno, fabricaron máquinas que consumían cualquier forma de vida. Ya lo has visto. Es un milagro que algo sobreviviera. No quiero saberlo. No estoy aquí por eso. Necesito la sabiduría de los ancestros para salvar a mi gente, no conocimiento prohibido de sus pecados. He de encontrar algo útil que pueda llevar de vuelta. Los supervisores me castigarán. Y peor aún, la gente morirá. ¿Lo entiendes? Mi familia. Mi hermana. La abandoné cuando tenía 14 años. Se le notaban los huesos. Morirán de hambre. Alba. Alba. Te entiendo. De verdad. Es difícil de explicar, pero tú y yo tenemos el mismo objetivo.
Si tengo éxito, tu gente no necesitará más datos. Las cosas solas mejorarán. Pero aunque yo te crea, mi gente no lo hará. Tengo que llevar algo de vuelta. Vale. Iremos a la estación Yedra. En cuanto nos libremos de esas enredaderas, accederé al núcleo de datos. Seguro que está allí. Sé que si lo consigo, desbloqueará el acceso a todos los datos de este lugar. Eso te dará algo que llevar a casa. No sé si lo entiendo. Pero cada secreto es un laberinto. Los oráculos perseveran. Adelante. Te sigo. De acuerdo. A ver cómo entramos en los terrenos de la prueba. Será la estación de pruebas Yedra. Ojalá contenga las respuestas que buscamos. Todo está muy tranquilo. Ya. No bajes la guardia. ¡Vaya! ¡Otra de esas máquinas! ¿Puede volverse invisible? Tendremos que acabar con ella para llegar a la estación de pruebas. ¿Vienes? Sí. Ayudado. Ya deberíamos poder entrar en la estación de pruebas, Yedra. Tiene que haber información útil sobre la corona adamantina. Espero que tu foco vea algo más que el mío. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Viste algo? Una cuarta estación. Sauce. Parece que está bajo el agua. Ya la investigaré en otro momento.
Debo tener fe. Camino. La consola sigue operativa. Encontraremos lo que buscamos. Otro diario. Acabado, en todos los sentidos. Las coronas funcionan y Cavell ha ideado una manera de destruirlas. Al descargar una clave codificada en la vaina, se activa una enzima que provoca que las coronas se fagociten desde dentro. Pero ya es tarde. Según las previsiones del mando robótico americano, la capacidad de reproducción del enjambre supera nuestra capacidad ofensiva en un 375%. No llegamos ni de lejos. Creo que lo merecemos. Lo merezco. Por lo que creé aquí. Es mi última entrada antes de la evacuación. Sus esfuerzos fueron en vano. Se les acabó el tiempo. Al menos tenemos el módulo de software que crearon. Nos libraremos de las enredaderas que producen las flores. Necesito un banco de trabajo para cargar el módulo. Hay uno en nuestro campamento. El mapa mostraba una ruta hacia allí desde la próxima sala. Aquí dentro. Nos toca escalar. Yo te sigo. Podemos bajar con la tirolina. ¡Ah! ¡Ya! ¡Fácil! Apresurarnos. Después de encontrar a los bárbaros, el teniente pidió refuerzos. Podrían llegar en cualquier momento. Sí. Espero que funcione el módulo nuevo. Floreciendo. A ver si el software. Es enredadera. Se deshace. Despejada. Llevemos a Demeter a casa. Demeter. Es hora de volver a casa. Con Gaia. La semilla de la vida. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función subordinada de Meter. ¿Pero qué has hecho? Nunca había visto eso en mi foco. Ah, he encontrado un dato muy especial que tú no puedes leer. Bueno, el núcleo estaba muy controlado. Pero ahora deberías acceder al servidor central. A todo. Te podrás llevar algo. Tenías razón. Cientos de archivos. Y casi todos hablan de agricultura. Nos llevaría años revisarlo todo. No tenemos tanto tiempo. Eso que dijiste antes.
el fuego! ¡Por la palabra de los ancestros debéis parar! ¡Mirad! ¿A quién habéis disparado? ¡Esa salvaje mató a nuestros soldados! Solo a los que dispararon a ciegas. No es una salvaje. Me dio los datos que necesitamos. ¡Ven! ¡Mírala! ¿No lo ves? Elizabeth Sobek está ante ti. ¡Un ancestro renacida! ¡Oráculo! Llevemos al ancestro a casa. Nosotros la seguimos a ella, comandante. No es al revés. Mis disculpas, doctora Sobek. La fe de nuestro pueblo es fuerte, pero algunos no han estudiado tanto el legado como deberían. Habéis oído al oráculo. Tenemos los datos. Vosotros, conmigo. Los demás, esperadnos en la playa. Volvemos a arribo. Ya no hay tiempo. Tendrán muchas preguntas. ¿Y yo? Tu gente sabe mucho del pasado. Y sin duda de Sobek, pero... Por favor, debo saberlo. ¿Qué dijiste sobre tener el mismo objetivo? ¿Cuánto tardarás? No sé. Unos meses. Pues eres la esperanza de los míos. Que nada se interponga. Me has abierto los ojos a muchas cosas y lo agradezco. Pero debes irte. Te volveré a ver. Pronto volveremos a arribo del legado. Sería peligroso para ti ir allí. Por si acaso, dime cómo llegar. Arribo está en el extremo noreste de la ciudad hundida. En el archipiélago las corrientes son feroces. El único acceso está al sur y protegido. Inténtalo solo si es preciso. Oráculo, ¿qué pasa? Por favor, vete. Como te quedes aquí más tiempo, querrán que vengas con nosotros y no acabaría bien para nadie.